¿Qué onda, chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video de Oscar, en el que esta ocasión les traigo la review de 0.12.1 Alpha. La completa ya no hay más, ya no son más builds. Y bien, pues comenzamos con el menú de configuraciones, que como ven tiene unos cuantos bugs que digamos que no, si yo sí entiendo por qué. Bien, aquí agregaron lo que son las dificultades: fácil, normal, bueno, es pacífico, fácil, normal y difícil, que yo siempre lo tengo en difícil. Agregaron la tercera persona, como ven, es persona, primera persona, tercera persona y segunda, bueno, tercera persona principal, pues sin tercera persona normal, tercera persona trasera y tercera persona frontal. Aquí en la esquina agregaron nada. Aquí agregaron estos botones, que sería este, esto y estas cosas, que sigo sin entender para qué sirven. No sé para qué sirven esas. En los gráficos agregaron nada más el campo de visión. Como ven, estoy grabando en Moto G. Nos metemos a nuestro mundo. Carajo, me metí un servidor. Perdón. Ahorita que me salga a cancelar, está. Nos metemos a vecinos y amigos. Ahí es donde tengo todo lo de esto. Y bien, pues aquí comenzamos con la 0.12.0. Esta será la imagen de pantalla. Bien. Empezamos. Mobs, todos los nuevos mobs, todos los nuevos mobs pacíficos y nuevos mobs hostiles. A ver. Empezamos. Pacíficos. Agregan los elotes, que como ven aquí están. Y son muy rápidos. No dropean nada al morir. Como ven. Nada más dropean experiencia. Pero no. No es mucho. Los Blaze, que te dropean las barras de Blaze cuando mueren. Ahí. A ver. Como ven, dropean barra de Blaze. Agregaron los zombies aldeanos, que dropean carne podrida como siempre. Agregaron los gatos, que se domestican. Luego les traigo un tutorial. Que para domesticar. Agregaron los que son los mobs con armaduras y ítems sentados. Que por el momento no me salió ni uno. Oigo algo. Agregaron al golem de hierro, al golem de nieve y al golem de nieve de Derp. Que el golem de nieve de Derp, para el que no sabe, nada más es haciendo esto. Agarra unas tijeras, agarras un golem y tarán, se hace el golem de Derp. Agregaron al Wither Skeleton, que aquí está muy guapo él. Que no entiendo dónde viene ese ruido. Ok. Bien, nuevos sonidos que ya debieron haber oído, que sería lo de la. Ya agregó nuevos sonidos como la arena. Iren, me quedaré callado, le subiera todo volumen, nada para que oigan. Del momento de romper, bien, ahora la nieve. Nieve. Creo que sí se alcanza a apreciar. Y como oigan, ahí está la grava. Que la grava y la tierra suenan igual, chicos. No, no piensen que suenan diferentes. Y al momento de romper. El pasto, que suena muy muy bajito, como van a oír. Como ven. En la madera. Que la madera me mola como suena, chicos, como oyen. Y chicos, pues como ya se va a hacer punto 12, este lunes empezaremos con la serie en modo supervivencia. Y no, pues me siento muy emocionado por esa serie. Así que bien, pues como estaba yendo a madera, me mola y al momento de romper. Ahí está. La piedra. Como oyen. Al romper. Lo que son las escaleras. Suenan diferentes también, me mola.
En las lianas también. Parece que suena igual, pero suena un poquito diferente. El agua. Y cuando hay corriente, oigan nomás. Bien, no sé si alcanzaron a apreciar, pero creo que subiré un poquito más el brillo porque lo tengo un poquito bajo. Creo que con eso sería con suficiente. Ahí está. Bien, pues parece que alcanzaron a apreciar que sí suena diferente. La lava también, como Rito Vidal. Bien, como acaban de oír, sí suenan muy guay, suenan bien. Para mi opción, sí me gusta como suena. Bien, agregaron las nuevas generaciones y nuevas mecánicas del juego. Que aquí ocuparía de estas: son tan hueso, 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 molido. Bone meal. Que ahora en aldeas, pues aquí ya estuvieron reemplazando a aldeanos. Que a ver si hay uno por aquí, uno que me ayude. Bien, estos aldeanos, pues como ahora la mena, nuevas mecánicas del juego es que los aldeanos replantan. Como ven, también en la aldea se pueden obtener rábanos ahora. Ya no puedes andar quitando y obteniendo. Ahora sí. Como ven, haré crecer esto. Y ahorita verán que viene el aldeano y lo quitará. En un momento. Oye, ahora abren puertas los aldeanos, se reproducen y eso. Y hacen golem de hierro. Ok, aldeano, ¿qué piensas? Como ven, aquí también hay rábanos. Si preguntan quién plantó esto, quién hizo esta aldea, pues yo, chicos. Pero si no me creen que ahora salen rábanos, ahí ustedes. La neta, sí es verdad. Genera una aldea y verán que sí salen de este rábano. Una semilla con la aldea. Verán que ahora salen rábanos. Aldeano, no sé qué piensa, la neta. Este yo no sé qué piensa. Ok, pues el aldeano no piensa quitar nada de cultivos. Creo que tendré que poner alguno al aldeano a ver si lo quitan. Y ahora tiene esas nuevas partículas. Hay golpes críticos, como ven. Ahí está Don Chuy. Mira, ahí va ese aldeano. Quita, replanta, quita, replanta, quita, replanta, quita, replanta, quita, replanta. Y aquí también aquel, como ven. Pero los rábanos no sé por qué, será un bujo, no sé, pero no recogen. Como ven, ya replantaron todo. Están quitando. Ahora los aldeanos abren puertas, como verán ahora en este instante. Al parecer está haciendo de día, así que voy a configurar algo rápidamente. Listo. Sí, sigo grabando. Ok, ahorita verán cómo abren puertas. Como ven, abren puertas. Ahora abren puertas y cierran. Quitan cultivos. Bien, esa es una nueva mecánica de las aldeas. Yo la construí esta, me quedó muy parecida. Así que vamos al Nether. Vamos a empezar con esto. Hay una nueva, nueva la nueva dimensión del Nether. Portales. Y los portales son los básicos, serían este, de 4x5. El portal alto es de 4x23. El portal largo es de 5x23. Y el portal grande de 23x23, que es el máximo. Y bien, pues vamos al Nether. Ok, no sé por qué hay tantos pigs. Y como ven, también los pigs están inquietados con cosas encantadas. A ver, quítese baboso. A la vez, ya no me gusta tenerlo. Ahí está. Bien, ahora en el Nether se generan estas fortalezas. Como verán ahorita, por aquí vi una. Las fortalezas del Nether en las cuales se encontrarán. Donde, en las cuales se van a encontrar. Portales. Bueno, portales. En las cuales se van a encontrar cofres con cosas muy guays. Que me echaré una poción. ¿Dónde están? Una inhibición. Ahí es en serio.
Ahí está. Como ven, aquí está la de esta. Aquí están las fortalezas que no me quiero... No me quiero distraer en eso porque luego pierdo el portal y ya valió este el asunto. Que por aquí está. Hace mucho me perdí y valió este el asunto. Ahí está. Bien, ahora los mobs traspasan los portales, como ven. Bien, seguimos con lo siguiente. Con hachas. ¿Dónde está un hacha? Un hacha cualquiera. Esta. Encantados con este encantamiento. ¿Dónde está? Déjenme buscarlo. Aquí estás. Un hacha encantado con este te va a dar este bloque de aquí, que sería el bloque de hongos. Los bloques de hongos. Y este nomás. No te dan ni el tronco ni nada de eso. Solo estos dos bloques te pueden dar. Como ven, este te da este y este te da este. Lo siguiente sería que los portales ahora son rotatorios. Aquí estuve haciendo una prueba, ahorita les enseñaré. Antes nada más los podías poner solo en una dirección, que sería esta, que todos los portales que pusía estaban así. Pero ahora no, ahora pueden rotar como así, así como ustedes gusten. Como ven, la flechita de estas cosas, estas cosas indican hacia dónde están giradas. Miren, ven. Como ven, ahí están. Pues esto sería como un punto como que ya quieren agregar el LED. Así que sería algo bueno. Ahora, sacamos una antorcha aquí. Ahora en los mob spawner, en los spawners pues, se pueden poner antorchas a sus lados como aquí. Antes le picabas y se ponía así. Pero ahora ya lo puedes poner así. Donde quieras tú, en todos estos lados. Las puertas, aquí están. En las losas superiores se pueden poner puertas. Estas son las losas superiores, chicos. Para los que no sepan, hay dos tipos de losa: las losas superiores y las losas inferiores. Que aquí está: losas inferior, losa inferior, losa superior. Aquí son los dos tipos. Para los que no sabían, ahí está un tip. Y se pueden poner losas, las puedes poner en las de estas, en todas las losas, cualquier puerta. Como ven, ahí están. Ahora, las trampillas, aquí dice. Las trampillas se pueden poner arriba y abajo. Como ven, aquí están abajo. Todas están por abajo ahora. Aquí, como son normalmente. Y todas estas están arriba. Como ven, ahí están todas arriba. Seguimos con lo siguiente, que serían los pilares. Los pilares de cuarzo se pueden ser rotados. Como ven, así, así, así y así. Como ven, se pueden poner en diferentes orientaciones. Que sería una así, otra así y la otra así, en tres direcciones diferentes. Que sí, sí está guay. Sí me gusta eso de que hayan agregado eso. Siguiente. Ahora, ¿dónde están unas lianas? Unas lianas chachis pistachis. Ahí está. En las hojas, en cualquier tipo de hojas, se pueden colocar lianas, como ven. Aquí están las de pino, la de abeto, pues. La de abedul. La de jungla. La de acacia. Y la de roble oscuro. Han agregado capas de nieve, como ven. Aquí está una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6, 7 y 8, que sería la máxima porque es un bloque. Porque si le pone otra, ya iniciaría otro nuevo bloque. Estas cosas, lo que serían las capas de nieve, ahora tienen gravedad, como ven. Cualquier, como sea de tipo de capa, como sea la capa, tienen gravedad. Como ven, si es una. Ok, eso es un bug al parecer. No, ahí está. Como ven, está cayendo sola. Y también que si están en las hojas. Bueno, esto solo es cuando nieva, pero es una cosa que agregaron. Que ahora en las hojas, solo cuando nieva, chicos. Solo cuando nieva. Que nada más en los bosques nevados nieva. Se ponen las hojas blancas cuando tienen capa de nieve aquí arriba. Como sea, cuando tengan. Y que... las capas de nieve ahora tienen como que partículas, así que aquí me esperaré a que caiga una.
Como ven, ahí cayó una. Y que caiga la capa. Ahí está. Bien, empezamos con lo siguiente. Bloques. Ahora hay nuevos bloques. Nuevos bloques que serían las Soul Sand. Que la Soul Sand te hace, que es la arena de almas, te hace más lento. Como ven, suena como si fuera arena. El lore de cuarzo, que como ven no te pasa nada, es para picar y te va a dar este ítem. Que yo se los estoy explicando. Aquí está el Nether Quartz. El hielo comprimido, que al romperlo te va a dar agua como si fuera uno normal. Nada más que este no se derrite. Solo si lo puedes romper. Las slabs de cuarzo. Las slabs de cuarzo de Nether, que se agregaron también en esta versión, no estaban en la anterior, que se pueden poner tanto inferior como superior, y aquí están, que son estas. Aquí están, como ven, se pueden poner así normalmente, normalmente. Se agregaron las vallas del Nether, aquí están, como ven, son como si fueran normales. Se unen con otras, no lo creo, chicos. No, como ven, no se unen con las normales. A trampillas. A estas puertas vallas sí se unen. Me estoy dando cuenta. Como ven, sí se unen. Ahí está. Agregón, las Brigon Stand. Los estantes de pociones. Con las cuales haces todas estas pociones que están por aquí. Que luego les traigo un tutorial de cómo hacer pociones. Que está muy. Que me gusta eso de hacer pociones a mí. Que por aquí están, como ven. Aquí está Brigon Stand. Muy bien. Agregamos los yunques, que los yunques también tienen gravedad y sufren daño por caída, como ahorita verán. Ahí está. No, vamos a hacerlo un poquito más alto. Ahí está. Como ven, está normal. Está nuevo. Y al momento de caer. Bien, este no tuve tanta suerte con este. Creo que le haré por aquí, así. Es uno normal, chicos, como ven. Y al momento de caer, se daña. Como ven, tienen gravedad y a la vez daño. Daño por caída. Y. Ok, ahí solteo todo más. Que algo que tiene es que los yunques tienen durabilidad. Como ven, hay un, ahí está el dañado y el muy dañado. Como ven, este está a punto de romperse ya. Que está muy guay que se puedan romper y eso. Como ven, agregó un mesa de encantamiento. Que es algo que me encantó, chicos. Los encantamientos que puedes tener todo este tipo, todos estos tipos de encantamientos. Todos los libros. Todos estos libros de encantamientos. La mayor parte son para pociones. Como estos son de pociones. Todo esto es de poción. Todos esos bloques son de pociones. Todos esos sirven, pues. Con ellas puedes encantar espadas, picos y eso. Agregaron los que son las macetas, donde pueden colocar todos estos tipos de ítems. Todos estos tipos de... ¿cómo se dirían? De cultivos, no. De matas, aquí están. Aquí están las flower pots, que son estas. Flower pots, como ven. Tiene una textura como de tierra por dentro. Está muy guay. Y agregamos lo que son las cabezas y los cráneos. Como ven, agregamos todo esto, este y este. Aquí están, como ven, el esqueleto, el Wither Skeleton. Que yo digo que van a agregar al Wither Boss en la siguiente versión. Que esta cabeza tiene 16 orientaciones, como ahorita les enseñaré. Una. Espérense. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, ok, me da hueva contar, pero en serio, tiene 16 orientaciones que son muy... tiene demasiadas orientaciones a las cabezas. Que ahorita me daría hueva poner a 16, la debí haber puesto fuera de cámaras. Ahí está, tapamos aquí. Creo que sería todo lo que agregaron. Bien, empezamos con los controles. Agregaron el tercera persona, como ven. Tercera persona y tercera persona. Como ven, ahí están todos los tipos de tercera persona. Paz, ok. Ah, no, yo pensaba que también en juego.
Pasa ese bus que estoy viendo ahí. Ok, ahí está. Agregaron aquí el Jump and Sneak, que para los que pregunten qué es eso, es para volver al viejo tipo de control, como ven. De aquí puedes saltar, de aquí te agachas. Que serían los viejos controles de antes, que al momento de volar movieron estas cosas para acá. Que sí, eso es un poquito cómodo. Sí, es cómodo. Ok, ¿qué es aquello? Ok, yo me quedo como que, what the fuck. Bien, aquí agregaron el brinco automático que no sirve. Lo desactivo. Y como ven, brinco automático. Lo activo, pues obviamente brinco automático. Como ven, brinco automático. Que no, como que faltan que pulan esa acción. Bien, acaba de empezar a llover, genial. Como ven, agregaron el pop, que ahí está al 30%, que es demasiado, es como si fuera un tipo zoom. Y lo podemos agrandar más, que por aquí sería como el normal, pero a mí me gusta tenerlo por aquí. No, no, como así. Como ven, así es un poquito muy jugable, me gusta. Y como ven, agregó la lluvia, que ahorita acaba de llover de pura suerte. Creo que nomás agregaron esto. Todo está normal como antes. Creo que sigo grabando, sí. Y bueno, pues nada, creo que esto sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saquen, me dejar su like. Si comentan su like, es su favorito para saber que les gustó. Y suscribirse al canal. Nos vemos hasta la otra. Los quiero, chicos y chicas. Se me cuidan. Un beso, un abrazo. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós, chicos y chicas.